las razones por las cuales hemos convocado esta rueda de prensa tienen que ver con la respuesta que el conjunto de delegados y delegadas de prevención que integran el Consejo Nacional Sectorial de Delegados y Delegadas de Prevención de las empresas del Grupo Polar, dar un paso adelante para responder de manera contundente a los atropellos, amenazas constantes y violaciones que de parte de la patronal del Grupo Polar vienen haciendo en contra del ejercicio de los derechos de las y los trabajadores y concretamente en contra del ejercicio y las atribuciones de los delegados y delegadas de prevención. Esta declaración política que hoy consignamos a los medios de comunicación es el resultado de una reunión que se efectuó el pasado viernes 6 en la ciudad de Valencia, en la que se congregaron aproximadamente entre 35 y 40 delegados y delegadas de todo el país que forman parte de la nómina de las empresas del Grupo Polar, a los fines de discutir la problemática que vienen atravesando y diseñar e impulsar un conjunto de acciones que permitan darle respuesta coherente y respuesta contundente a este conjunto de amenazas y atropellos que se vienen realizando desde las diferentes gerencias de las empresas del Grupo Polar en contra de los trabajadores y en contra de los delegados y delegadas de prevención. En primer lugar, una condena y un rechazo categórico a la aplicación de un reglamento interno diseñado por la gerencia de la entidad de trabajo PepsiCo Alimentos S.A., ubicada en el estado de Aragua, concretamente en Santa Cruz de Aragua, mediante la cual, con la denominación de procedimiento de gestión del delegado y brigada de prevención, se pretende vulnerar, limitar y restringir el ejercicio de las atribuciones, competencias y facultades que la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, LOCSIMA, confiere en sus artículos 42 y 43 a los delegados y delegadas de prevención que están facultados, tal cual como establece el texto legal, a ejercer la vigilancia y el control sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo y las condiciones de seguridad y salud en todas las entidades de trabajo. Este instrumento reglamentario que expresa de una u otra manera la usurpación de la potestad reglamentaria que tiene el Estado, que es el único que puede reglamentar la ley, constituye un mal precedente o un precedente negativo que los delegados y los delegados de prevención están dispuestos a enfrentar desde todas las instancias y con base a todos los medios de lucha que natural y legítimamente le confiere la Constitución. Y en ese sentido, ellos acudieron ante la consultoría jurídica del INSACELS a los fines de solicitar una opinión jurídica de esa instancia y cuya opinión jurídica declaró ilegal ese pretendido procedimiento de gestión de los delegados de prevención y más sin embargo la patronal PepsiCo violentando ese dictamen de la consultoría jurídica continúa aplicando de manera descarada y desobedeciendo y desacatando esa opinión jurídica, dicho procedimiento de gestión del delegado y delegada de prevención. En segundo lugar, condenan y rechazan la instalación en los diferentes puestos de trabajo de cámaras de video con el pretexto de vigilar y asegurar los bienes y activos de las empresas del Grupo Polar. Un mecanismo que está siendo utilizado con ese pretexto, pero que a la luz del análisis de los delegados de prevención, a la luz de la doctrina, a la luz de las diferentes opiniones técnicas y jurídicas que se han recabado,
este instrumento, ese medio de control y de vigilancia que utilizan las empresas del Grupo Polar, pretende, por un lado, establecer mecanismos de vigilancia, repito, con la intención de precalificar a los trabajadores y trabajadoras. Es decir, cuando digo precalificar, estamos hablando de la pretensión de la empresa de prejuzgar a los trabajadores como supuestos delincuentes o como supuesto peligro, como un peligro a los bienes y servicios. Es decir, lo está calificando prácticamente de ladrones o de delincuentes. Pero adicionalmente a ello, están introduciendo un factor que constituye evidentemente un agresivo a la salud de los trabajadores, porque los trabajadores, frente a la vigilancia permanente de una videocámara, reaccionan de una manera que puede afectar su salud, en el sentido de que se van a sentir completamente vigilados, controlados por la alta gerencia y en este caso por los mecanismos o los órganos de seguridad laboral de las empresas. Es decir, están utilizando la videocámara como un mecanismo de presión para que los trabajadores y las trabajadoras se sientan atemorizados. En tercer lugar, condenan y rechazan la pretensión de alguna de las empresas del Grupo Polar, sobre todo las que tienen que ver con el sector alimenticio, entre comillas, en este caso concreto, PepsiCo, hay la pretensión de la patronal de escudarse en la Ley Orgánica de Soberanía y Seguridad Alimentaria para eximirse o sustraerse de la responsabilidad de cumplir con las obligaciones legales y contractuales de las y los trabajadores, que están establecidas, evidentemente, en beneficio de los trabajadores. Esa actitud de la patronal, los trabajadores y las trabajadoras, y concretamente los delegados y delegadas de prevención, rechazan esa actitud irresponsable de parte de la patronal. Cuarto, rechazan y condenan de manera contundente la ola de despido de trabajadores que han sufrido accidentes o enfermedades ocupacionales, cuyas certificaciones han sido oportunamente emitidas por el INSACER, y frente a esa protección, vamos a decirlo así, que otorga la ley y otorga el Estado a través de esa certificación, la patronal desacata e inmediatamente aplica medida de despido injustificado en contra de esos trabajadores cuya salud se ha visto vulnerada o disminuida a consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Quinto, ante esta grave situación, los delegados y delegadas de prevención organizados en el Consejo Nacional Sectorial de Delegados y Delegadas de Prevención de las Empresas del Grupo Polar solicita a las autoridades del INSACER a que se pronuncien al respecto, a que validen la decisión de la consultoría jurídica en el sentido de declarar ilegal el procedimiento de gestión y del delegado y delegada de prevención, y obligue en consecuencia a la patronal, y en este caso a la PepsiCo, que es la que está aplicando el reglamento de manera formal, porque de una u otra manera en las otras empresas se está aplicando veladamente, es decir, sin la vigencia del procedimiento en sí, sin la evidencia física o material del reglamento en sí, el resto de las empresas del Grupo Polar está aplicando el contenido de ese reglamento. Pero en concreto, en la entidad de trabajo PepsiCo Alimentos es donde existe el reglamento, y en consecuencia solicitan a las autoridades del INSACER para que deje sin efecto y obligue a la patronal a dejar sin efecto la aplicación de dicho reglamento.
Pero adicionalmente a ello solicitamos a las autoridades del INSACEL a que de una vez por todas, de manera inmediata, lo más pronto posible, proceda a la aprobación de las normas técnicas que establece la ley y que están referidas a regular dos aspectos fundamentales y que tienen mucha incidencia sobre la promoción y la defensa de la salud de los trabajadores y las trabajadoras. El delegado de prevención está exigiendo la aprobación inmediata de las normas técnicas pendientes, que ya mencioné anteriormente, pero que esa aprobación pase necesariamente y obligatoriamente por la apertura de un amplio proceso de consulta y debate con los delegados y las delegadas de prevención, a los fines de posibilitar que los delegados y las delegadas de prevención contribuyan proponiendo o haciendo propuestas, contribuyan a que el contenido de esa norma, que en sí es una reglamentación de la ley, contribuya a su enriquecimiento y exprese en concreto su contenido, exprese los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y concretamente de los delegados y delegadas de prevención. Esas son concretamente el conjunto de exigencias, de pronunciamiento, que expresa de una u otra manera la posición de este colectivo que integra en el Consejo Nacional de Delegados y Delegadas de Prevención de las Empresas del Grupo Popular, adscrito al Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, y que está dispuesto, en consecuencia, en virtud de este conjunto de situaciones que conspiran y que ponen en riesgo las luchas futuras de los delegados y delegadas de prevención, en vista de esta situación, este colectivo acordó en su reunión del día 6, viernes 6 de febrero en Valencia, acordó un conjunto de acciones que contemplan o contienen un plan de acción, y entre ese conjunto de acciones está prevista la convocatoria de una movilización nacional para el día 12 de marzo aquí en Caracas, con el fin de expresar la posición de este movimiento y exigir en consecuencia tanto a la patronal pública como a las autoridades de INSACEL a que se restablezca los contenidos de la ley y se respete los derechos no solamente de los trabajadores en general, sino de las atribuciones y competencias de los delegados y delegadas de prevención.